Buenas tardes para todos, parihueleando con vos. Aquí estamos Telemedellín con todo el equipo de producción de dirección desde Belén Rincón. Más específicamente estamos en la Unidad Deportiva de Desarrollo Integral Belén Rincón. Aquí hay una cancha sintética, un Coliseo Cubierto, placa Polideportiva, cancha de boli Playa. Telemedellín va a estar acá con nuestro programa Pariboleando con Vos. Más tarde va a, a estar con Tiempo Fuera y ya en la noche con Capital Urbana. Entonces las personas que estén en Belén Rincón, en Belén, La Mota, pueden venir, acercarse estar con nosotros. La idea es que Telemedellín, nuestro canal que ha estado 20 años con vos, esté más cerquita y por eso estamos viniendo a los barrios a estar más cerca de ustedes, a que tú te veas aquí, porque ustedes saben, en Telemedellín aquí te ves. Luis Alirio Calle, muy buenas tardes. Muy bueno, muy buenas tardes Natalia, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos sean de nuevo a parihueleando con vos, hoy desde Belén Rincón, comuna 16 de Medellín, esto es sur-occidente de la ciudad. Bien, hoy es, 20, hoy es 21 de julio de 2017, mire, en Bolivia, hoy es el Día de los Mártires de la Revolución Nacional. Esto de la Revolución Nacional viene desde, empezó en 1952, con algo que se llamó Movimiento Nacionalista Revolucionario, que gobernó durante 12 años. Eso está conectado con lo siguiente, y es que el 21 de julio de 1946, en La Paz, Bolivia, una turba tomó el Palacio de Gobierno, asesinó al presidente Gualberto Villarroel, lo colgaron de un farol en la plaza pública junto con tres de sus colaboradores y, Hubo pues momentos muy difíciles en ese país y en, en vecino nuestro y por eso se conmemora en 1952 cuando el movimiento nacionalista revolucionario toma en sus manos el gobierno de Bolivia. En 1981, 21 de julio en Roma, un jurado italiano condena a cadena perpetua al turco Mehmet Akka, por intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Eso fue el 13 de mayo de ese mismo año, 1981. En 2006 fue indultado por el gobierno italiano. Eh, eh, los turcos no acataron esto, ese indulto y lo privaron de la libertad por otros delitos que debía en su propio país. Y ya en 2010 recuperó de nuevo la libertad al En 1985, a propósito de la competencia internacional que vivimos por estos días, el ciclista francés Bernard, Hinault Bernard Hinault. ganó por quinta vez el Tour de Francia. Y eso mismo hizo en 1990 el ciclista estadounidense Greg Lemon eh, Le que ganó por tercera vez el Tour de Francia. 21 de julio de 1899 nace Ernest Hemingway, escritor estadounidense. Premio Nobel 1953. En 1988, 21 de julio, murió el músico y compositor colombiano Francisco Pacho Galán, conocido, Natalia, como el rey del Merecumbe. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Luis Alirio. Bueno, les cuento que hoy en Pari Hueleando con Vos vamos a hablar de la Expo Internacional Equina Feria de las Flores que se realizará del 4 al 7 de agosto en Medellín. Vamos a tener 500 ejemplares equinos y más de 25 mil visitantes nacionales e internacionales. Antes de empezar a hablar de la feria, Díaz de Silla, eh, me gustaría mucho, Luis Alirio, que usted nos empezara contando la importancia del caballo en Antioquia, porque, claro, para nuestros ancestros, sobre todo en Antioquia, con todas nuestras montañas, el caballo ha sido de suma importancia. Eh, yo en mi vida personal recuerdo desde niña muy chiquita montando a caballo, yendo a cabalgatas, entonces siempre hay como un amor muy grande de nosotros los antioqueños por este animal. Claro, Natalia, mire, se cree que el, el, el familiar más antiguo del caballo existió hace 55 millones de años. De ahí se supone que descienden todos los équidos, así se llama, pues todos los animales eh, que son como el caballo, ¿cierto? Por ejemplo la cebra, qué sé yo, y otros que existen que nosotros tal vez no conozcamos. Eh, se dice que los primeros caballos que llegaron a América vinieron en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493 cuando llegó a la, en su segundo viaje a la isla Españo, a la, la española, que hoy es República Dominicana. Y de ahí, digamos que ahí hubo el primer criadero de caballos en América. Y de ahí los caballos empezaron a salir hacia Cuba, hacia Colombia, hacia México y hacia, y hacia Perú, que eran como los territorios más conocidos en ese momento. Lo que leo yo, ahorita nos dirá nuestro invitado si estoy equivocado, es que Colombia ha sido vista, este país ha sido visto como el, 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 la nación donde más se ha desarrollado el caballo. A Antioquia entró por Urabá, la fecha pues de eso sí no la sé, y de Urabá fue llegando a las distintas regiones, especialmente del suroeste. Y pues se habla particularmente del caballo del suroeste, una región donde, donde se ha desarrollado bastante y bastante bien el caballo, ¿cierto? Toda esta zona cafetera ha sido de caballistas, de personas que saben de caballos, que los, los han criado, los cultivan y que han hecho negocios importantes con, el, con este animal, ¿cierto? Hay muchas clases de caballos, pero, pero es decir, en Antioquia, yo creo que para toda la humanidad natal, y el caballo ha sido un compañero eterno, pues, infaltable y de gran servicio. El caballo, así, fue durante muchos años el medio de transporte. Sí, sí, fue sí. también un actor de la guerra, claro, claro ¿cierto? Que sí. eh, digamos que una parte de los ejércitos importantes eran las caballerías, ¿no es cierto? Pero bien, no, entremos en materia con el invitado nuestro de esta tarde. Pero Luis, eh, no podemos entrar en materia todavía porque ya tenemos una llamada, una llamada de nuestro querido Jefferson Pulgarín. Muy buenas tardes Jefferson, pariboleando con vos. Buenas tardes Nati, muy buenas tardes Aire, muy buenas tardes a Tommy y de Medellín, comenzamos un ensayo un muy especial. A Diana, <laughs> a Diana Astina, un de salve para ella. Antes de comenzar, te voy a agradecer mucho. Hay, hay de la institución educativa San Gonzalo de Santa Fe, Antes de, en el colegio donde yo estudié, porque me colaboraron para que yo fui a asistir. Mañana hay conversatoria en y mañana subo a y se le agradece a, a ellos por, por su colaboración. Eh, te voy a hacer una pregunta al invitado que actividad van a tener para la fiesta de afiores Ah, bueno, espérate un momentico que entremos en materia porque ya vamos a presentar al invitado y ya vamos a hablar del de evento que trae él para Feria de las Flores. Que trae, pues él nos va a contar, pero en realidad nos va a contar quién es, quiénes son los organizadores del evento. Entonces, muchísimas gracias Jefferson por comunicarte con nosotros, parihueleando con vos. Bien, nuestro invitado esta tarde es Juan Esteban Vélez. Él es miembro de la Junta Directiva de de Silla es la asociación de criadores de caballos criollos colombianos de Silla. Juan Esteban, buenas tardes, bienvenido, gracias por venir. Buenas tardes, Luis Alirio. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por invitarme hoy a su programa. Desde aquí, desde la comuna 16, Belén Rincón, que es una zona de caballistas también. Nos alegramos mucho que nos inviten a esta comuna. Porque aquí existen personas que trabajan con el caballo permanentemente. Entonces eh, queremos hacerles un, una invitación a todos los, a todas las personas del caballo de esta comuna que por favor se acerquen y quieran compartir con nosotros las experiencias que tienen sobre los caballos. Hombre, la feria de las flores, los caballos siempre han sido protagonistas en la feria de las flores. Esta vez estamos en la quincuagésima novena. Es decir, la número 59 Expo Internacional Equina Grado A Feria de las Flores, Ciudad de Medellín. Sí, sí, así es. sí <laughs> señor. Empezamos con la eh, Expo Internacional Feria de las Flores. Este año la vamos a realizar en Plaza Mayor. Es el segundo año consecutivo que la realizamos en Plaza Mayor. Anteriormente hacíamos esta feria en el Coliseo. Aurelio Mejía, contigo a la Feria de Ganaos, cerca al municipio de Bello. Hoy el Coliseo no existe, por esta razón nosotros nos tomamos la, de, la determinación de que la exposición que hace parte de la Feria de las Flores se realizara en Medellín y no en otro municipio cercano a nuestra ciudad. Bueno, les recuerdo nuestro teléfono, hoy es diferente, hoy es 238-4447. 238-4447. Usted de pronto no tiene que hablar de la feria, pero tiene historias hermosas con los caballos. Me encantaría, nos encantaría que de pronto se comunicaran de diferentes municipios de Antioquia y nos contaran eh, cómo tratan a los caballos y montan a caballos y trabajan con los caballos y el caballo es un medio de transporte. Juan Esteban, eh, antes de eh, continuar hablando con de la feria, me gustaría saber. Eh, as de silla, la gente cómo se vincula as de Asdecilla, ¿Cómo, cómo trabaja con, las, con los caballistas. Pues sí, ¿qué es as de silla, ¿Cuánto hace o, que existe? Luis Alirio había dicho como una introducción chiquita, pero usted nos puede eh, <laughs> dar un mejor aporte. <laughs> sí, claro. Mira, silla existe desde 1959. Un grupo de amigos caballistas se reunieron y vieron la necesidad de crear una asociación de caballistas. Ya existía en Bogotá una asociación que se llama As de Paso, que es la más antigua del país. As de Silla es la segunda asociación más antigua del país y entonces 30 socios se reunieron y vieron la necesidad. Ese fue en el año 1959. Luego en, el, en 1963 la crearon legalmente como una asociación con personería jurídica, en, en, el, en el año 63. Y esta asociación empezó en las instalaciones de Fadegan, en el cerca al Morro el Volador, donde hoy queda Coca Cola. Inicialmente empezó ahí Silla, luego Silla compra una finca en el municipio de Sabaneta, una finca llamada Praga en el año 1974. Hoy Silla cuenta con una nueva sede que es en el municipio de Río Negro, en el sector de Tablacito. Eh, es la sede más moderna de, de Colombia. Es la sede más moderna de Colombia para eventos equinos y f, eh, fue terminada en el año 2016. Apenas la estamos inaugurando realmente, hemos hecho cuatro ferias importantes y es demasiado bonita y demasiado cómoda para los caballos. Bueno, pero no me respondió cómo se vincula la gente a de silla. Bueno, la gente a de silla cómo se vincula. La gente se vincula muy fácil, presentan un formato, una solicitud como socio de cualquier club de la Ciudad de Medellín. Simplemente lo debe presentar dos socios activos de Medellín, de la, perdón, de la asociación. Y este pasa a, a la junta directiva, la junta directiva lo estudia y lo pone en cartelera para ver si hay alguna obje, obje, objeción de cualquiera de los socios. Y, los, y si la persona no tiene ningún problema, es una persona profesional que es de, eh, buena de la ciudad, una persona que no tiene ningún problema con la justicia o, o con alguno de los eh, eventos que puedan pasar, eh, nosotros continuamos con el procedimiento y lo aceptamos como socio. Es más o menos como presentarse a cualquier club social de la ciudad. Bueno, estamos parihueleando con vos, estamos hablando de caballos de la exposición internacional Equina. Expo Equina que se viene ahorita el 4, el 4 de agosto comienza en Plaza Mayor. Estamos hablando de los caballos, pero continuamos después de este mensaje en Parihueleando con Vos. Ya volvemos. Estamos emparihueleando con vos, hoy desde el barrio Belén Rincón, en la Comuna 16, con el tema de la Expo Internacional Equina Feria de las Flores número 59, con Juan Esteban Vélez, miembro de Azdecilla, quien nos está contando de los propósitos de la feria y los atractivos que tendrá este año. ¿Le provoca tinto, Juan Esteban? Muchas gracias Luis Alirio, claro, tomemos sí, cafecito colombiano. Tinto, sí señor, muchísimas gracias, uh -huh. qué bien, rico. Okay. Entonces, bueno, con ustedes usted también si quieren tinto ocupo. colombiano, café colombiano, allá en sus casas puede, lo pueden estar tomando. Juan Esteban, cuando hablamos de Expo Internacional Equina, grado A, ¿ese grado A a qué se refiere? Mira, eh, nosotros como asociación pertenecemos a la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas. Fedequinas es la que nos rige en todo el país, la federación está ubicada en la ciudad de Bogotá y por medio de un reglamento se le pone categoría a cada exposición. Uh -huh. la, la categoría mayor es grado A. ¿Qué quiere decir grado A? Que es la que mejores instalaciones muestra, o sea, tiene que tener mínimo 300 pesebreras eh, acondicionadas para los caballos, wow. debe tener la ciudad eh, hoteles suficientes para las personas que vienen a visitarnos. Debe tener la ciudad un aeropuerto internacional cerca, debe tener eh, la exposición equina, eh, graderías mínimo para 2.000 personas y esto nos da la categoría grado A. También hay categoría grado B, que es por lo regular la que se hace en las cabeceras municipales donde no hay suficiente, suficientes hoteles, simplemente hay que armar 200 pesebreras y no hay necesidad de un aeropuerto internacional. Esa es la diferencia que nos hace. La grado A con la grado B. Muy bien. 238 44 47 238 44 47. Esa es la línea telefónica que tenemos hoy porque hoy no sí, estamos gracias. en nuestro canal Parque Telemedellín. Hoy estamos en Belén Rincón. Sí, eh, aquí hablamos también, hay como mucha confusión a veces para las personas que no somos caballistas porque uno oye que trocha, galope, trotón galopero. Entonces, ¿qué eh, hay muchos caballos, hay muchos tipos de caballos, ¿quiénes, qué caballos vienen a la, a la feria, a estas ferias? Bueno, como te hablamos anteriormente, la asociación es de caballos criollos colombianos. Uh -huh. eh, dentro, de la, dentro de los caballos criollos colombianos hay cuatro modalidades, el trote y el galope, la, tro, eh, la trocha y el galope, la trocha pura colombiana y el paso fino colombiano. Son las cuatro modalidades que se van a juzgar en la Expo Internacional Feria de las Flores Ciudad de Medellín 2017. Están divididas en las cuatro modalidades. También se juzgarán asnales y mulares que no pueden faltar. Los asnales son de nuestra tierra, de Antioquia. Somos pioneros. Y los, y los mulares, lo mismo, porque tenemos mulares de silla que caminan de paso fino. Eh, feria, es decir, el término feria... Está asociado necesariamente a negocio, a ventas y pues, no solamente a exposición, sino a vender, a hacer negocio. ¿Qué tanto de esto se da en esta feria equina? Sí, Luis Alirio, usted tiene razón, la feria no son únicamente los caballos, la feria es el conjunto de personas que vamos al evento, como son los expositores de estanes. En esta expo internacional que se va a hacer en el Plaza Mayor, eh, tenemos cinco... Eh, locales, eh, cinco pabellones, perdón, no locales, cinco pabellones para realizar esta feria. Eh, en este momento tenemos 150 expositores de estanes comerciales, como son las talabarterías, los, los, las fábricas de sombreros, eh, las zonas de comidas, eh, las artesanías que tienen que ver con el, con el mundo equino, ganadero, los laboratorios de veterinaria, etcétera. Y tenemos una gran muestra gastronómica para deleitar a todas las personas que nos visitan a este gran evento. Bueno, Esteban, vamos a, a darle paso a Nelson Sierra desde Bello. Nelson, muy buenas tardes, parihueleando con vos. ¿Viene usted? Muy bien, muchas gracias. Porque estaba tan afanado que nos dijeron que la pase ya, que la pase ya. Sí, porque lo, lo vamos a ver a... a, a te este estoy, estoy escuchando acá en todo el televisor. Muchas gracias, muy formal. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, lo que pasa, de don Nelson, es que le tiene que bajar todo el volumen al televisor para ¿Sí? que nos comuniquemos ¿Sí? bien. Porque recuerden, uh -huh. si ustedes nos llaman y no le bajan volumen al televisor, no nos podemos comunicar. Entonces, don Nelson, adelante cuando esté listo. Correcto. ¿Y qué inquietudes tiene don Nelson sobre la feria equina? Ah, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, hombre, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, haceme el gran favor, Fue que es que a mí me gustaba mucho ir a la feria de acá de Aurelio Mejía, que queda en los límites de Bello, yo soy de aquí de Bello. Entonces, eh, no hace nada acabé de escuchar de que la feria Aurelio Mejía, que se había acabado o oh, se acabó. Entonces yo dije, eh, dije señora, mía, ve, se acabó, yo no sabía, como me gusta ver tanto los, las bestias, me gustan las bestias, mejor dicho, verlas andar y hasta de vez en cuando montarlas. Sí, entonces, entonces quiero saber sobre la feria esquina acá de Aurelio Mejía, si se acabó o la están reformando o del todo, porque también hay que hay una feria que montaron en, en Río Negro. También escuché, entonces me han y muchas gracias, me explican. Claro que sí. Y feliz sí. tarde. Claro que sí, don Nelson, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Juan Esteban. Con mucho gusto, don Nelson. Yo le quiero contar. El Colegio Aurelio Mejía, que servía para la ciudad de Medellín durante 55 años, en la administración pasada se fue tumbado para hacer una universidad agropecuaria. Este es un proyecto que no se ha realizado sobre todo porque el cambio de administración del doctor Gaviria, el doctor Federico, eh, seguramente es un proyecto que más adelante lo irán a realizar. Lo que fue el Coliseo lo tumbaron completamente, las pesebreras, esto era un lote de empresas varias y ya quedó el municipio de Medellín, donde van a ser una universidad tecnológica y agropecuaria para la ciudad de Medellín. Eh, la, este, este evento lo pasamos para Plaza Mayor, donde queda el Palacio de Exposiciones para que usted nos visite y, to y toda su familia. Es el mismo evento en un sitio más elegante y más cerca al centro de Medellín, donde le vamos a dar más altura a los caballos, porque este es un sitio especial donde hacen eventos grandes como el evento de Colombia Moda, que apenas va a empezar a realizarse la semana entrante, terminando Colombia Moda, terminando la moda más importante de Medellín. Las mujeres más bonitas que vienen a desfilar siguen los caballos. Eh, Inmediatamente saliendo las modelos, entrando los caballos a desfilar también en sus cuatro modalidades. Con mucho gusto, allá lo esperamos. Y referente al Coliseo de Río Negro, silla en su sede del tablarito en Río Negro, hizo el Coliseo de caballos más moderno de Colombia. Pero no vamos a realizar esta exposición en Río Negro porque esta es una exposición llamada Feria de las Flores. Y como sabemos la feria de las flores es de la ciudad de Medellín y por eso hacemos el gran esfuerzo de hacerlo en un sitio que no es indicado para caballos, pero que lo acondicionamos en tres días en un tiempo récord para que la ciudad de Medellín y todos sus habitantes puedan disfrutar de este gran evento en el centro de la ciudad. Pero lo que sí va a haber en Río Negro y entiendo que es como parte de la de la Expo Internacional Equina es una cabalgata el 29. Hombre, Luis Alirio, esa cabalgata se va a realizar el 29 de julio en, en el municipio de Río Negro. Esta es una cabalgata organizada por la gobernación de Antioquia. El gobernador actual quiere hacer siete cabalgatas regionales por toda Antioquia. Eh, él no quiere dejar que acabemos esta cultura del caballo porque los ancestros antioqueños o todas las personas tenemos algo que ver con el caballo atrás. Si, Tú te acuerdas seguramente tus abuelos o tu madre o tu padre tuvieron fincas y tuvieron caballos y tuvieron que transportarse en caballos para llegar a estas tierras y fundar municipios y fundar fincas y, y, y haciendas. Entonces él quiere que esto no se olvide, esta gran tradición antioqueña. Entonces nos dijo que quería que realizáramos cabalgatas regionales en todos los municipios, en las siete regiones en que está repartido el departamento. Para esta llamada? feria, sí señor, tendremos, les quería contar, tendremos países como Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Curazao, Ecuador, Panamá, Suiza y Venezuela. Estos son personas que nos visitan a ver esta feria. Tenemos una llamada, Luz Marina Gildes de Villahermosa. Luz Marina, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado parihueleando con vos? muy bien muchas gracias usted cómo está ah, muy bien gracias muchos saludos para usted para y nuestro invitado muchas gracias adelante tiene alguna pregunta sí, sí, o no, nos quiere no, contar no, una no, experiencia no he, estado, he tenido la oportunidad de estar en la feria con los caballos porque me encanta. Pero entonces yo tengo una curiosidad, ¿me pueden decir cómo preparan los caballos para cuando los traen a la feria? Y muchísimas gracias y felicitaciones. Excelente pregunta, Luz Marina. Muchas gracias por pariuelear con nosotros. Ahí está la pregunta que estábamos discutiendo ahorita detrás de cámaras. Sí, Natalia, mira. Los caballos se preparan como unos atletas. Ellos son igual que los atletas. Hay que hacerles darles un entrenamiento diario de media hora o una hora, depende del estado físico del caballo. Los montadores, que son o los jinetes o chalanes, que son los que montan los caballos, les hacen un entrenamiento eh, todo el año, todo el año. Ellos no paran en el año de hacer el entrenamiento, pero faltando un mes o un mes y medio de una exposición in, importante como esta, le aumentan el trabajo, les dan unas vitaminas especiales, les aumentan el concentrado, que es el alimento balanceado, que les sirve para tener mejores carnes y más brillo y más resistencia, y les hacen un trabajo especial. ¿Cuál puede ser? Hoy en día nadie lo puede creer, los caballos tienen piscinas especiales y los meten a, a nadar para que cojan estado físico, para que en esos 40, 50 minutos o una hora de competencia tengan un rendimiento adecuado y no se salgan del paso porque ellos energéticamente pierden mucho y entonces necesitamos buscarle resistencia y, y buscar de que los caballos estén adecuados para estas competencias. Eso depende también de la modalidad. Yo lo hablaba ahorita que había caballos trotones galoperos, trochadores galoperos, trocha pura colombiana y paso fino colombiano. Estos caballos de paso fino colombiano son los que más energía gastan en el momento de competir porque trabajan en cuatro tiempos. Yo quiero hablar más adelante de estas modalidades y de cómo se ejecutan. De todas maneras, eh, la preparación es muy bonita, es como preparan un deportista para un evento, a un atleta, a un futbolista, a un jugador de tenis, pero ellos tienen un chalán o un jinete encima que les indica cómo trabajar y la mejor forma que trabajan ellos y bregan a que sea todo el tiempo en esa misma forma. Hombre, eh, Juan Esteban, mire, uno, uno asocia eh, las, estas ferias. Y la actividad con los caballos eh, a un negocio que no solamente es un negocio, sino que es además un buen negocio. La pregunta es: ¿por qué sucede esto cuando la, los usos del caballo han mermado? Es decir, uno ya no se transporta en caballo, no se transporta a caballo de una ciudad a otra, de un municipio a otro. Puede que todavía haya personas que lo hagan. Y los arrieros, en realidad, todavía no se han, no se han acabado. Pero la actividad, las actividades propiamente que se si hacían a caballo ya no, ya no suceden tanto. Ahora se mira más como, 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 como un deporte de pronto, como una cultura o hasta como un arte. Sí, es como artístico, cierto. Perdón que lo interrumpa. Sí, mira. Eh, los caballos son como las reinas de belleza. A ellos les gusta estar bonitos, estar bien presentados y a los dueños les gusta que salgan así. Y a los, a, a los montadores también. Ellos quieren estar de la mejor forma y lo mejor bien presentados para estas exposiciones equinas. Tú me hablabas de que comercialmente los caballos ya no se usaban. Yo creo que desde. No es que ya no se usen, se ha, se ha reducido la actividad. Sí, pero mira, los caballos, hoy por ejemplo, las mulas en la zona cafetera de Antioquia, en el suroeste antioqueño, se utilizan todavía para sacar el café de los cafetales hacia el beneficio por lo uh -huh. regular, en las partes que son muy empinadas o en las partes de que no hay cafeoducto o no hay vías para las volquetas también se utilizan estos tipos de caballos en las fincas ganaderas en el bajo cauca antioqueño para darle vuelta al ganado uh -huh. y porque no hay forma de darle en moto o en cuatrimotos sino que a caballo, porque si tienes que curar un novillo, no lo puedes enlazar en una moto, tienes que ser en un caballo <laughs> para curarlo en el potre y no tenerlo que llevar al, pot al, al corral entonces yo creo que los caballos están vigentes comercialmente como desde un principio. ¿Qué pasa? Hemos mejorado mucho la raza de los caballos. Hoy podemos hablar de los caballos de exposición. Anteriormente hablamos de los caballos de trabajo de las fincas que se fueron mejorando cada día más cuando hemos mejorado la raza. Y hoy tenemos caballos de competencia que comercialmente son de buen precio y que son adquiridos y solicitados por personas del extranjero. Por su suavidad, por sus movimientos, por su belleza, como son los caballos árabes, como los caballos pura sangre inglesa, como son los caballos españoles, los caballos lusitanos, los caballos portugueses, los percherones, que son los de tiro pesado. Entonces, el caballo criollo. Los ponis. Los ponis, los caballos criollos colombianos son tan cotizados como cualquier raza del mundo. Y hoy, hoy les tengo una noticia importantísima. El Congreso de la República declaró el caballo de paso fino colombiano. Genéticamente propio y cultural de Colombia. Mm, eso mm. es una ley de la República que fue ahora el 14 de julio. Estamos Señor. recientemente. Eso, es, un, eso okay. es una ventaja grandísima para el caballo criollo colombiano. ¿Por qué lo digo? Porque hoy tenemos caballos en muchas partes del mundo. El, el, el mayor consumidor de caballos de paso fino colombiano es Estados Unidos. Pero tenemos en las islas del Caribe como es Puerto Rico, Aruba, Curazao, Muy Santo bien. Domingo. Juan Esteban, lo voy a interrumpir porque tenemos un compromiso con nuestros mensajes institucionales. Estamos en Paribeleando con vos, estamos desde Belén Rincón hablando de Expo Internacional Equina Grado A que se realizará del 4 al 7 de agosto en Medellín. Bien, seguimos emparihueleando con vos desde Belén Rincón, Comuna 16, en este propósito de Telemedellín 20 años con vos, de estar yendo, dándole la vuelta a la ciudad, comuna por comuna, barrio por barrio. Ese es el propósito, de estar no solamente en la pantalla, sino va a ser presencia y que la gente pueda venir y compartir con nosotros eh, y celebrar con nosotros 20 años con vos que serán conmemorados durante todo este año, pero principalmente en diciembre, cuando realmente se cumple Natalia. Bien, sí. y estamos con Juan Esteban Vélez conversando sobre, o a propósito, o con motivo de la Expo Internacional Equina Feria de las Flores número 59. Don Luis, una cuñita. ¿Qué le... Aquí en lo que usted está diciendo, que 20 años con vos, aquí están todos nuestros compañeros de comunicación y mercadeo, están entregando también... Este volante, las personas que están acá cerca eh, a Belén Rincón o están en la Comuna 16 y si quieran venir a estar con nosotros, como dice usted, estamos con voces, no solamente estar en las pantallas, en las pantallas, sino estar de verdad cerquita. Les estamos entregando la programación de Telemedellín para que estén muy pendientes de nuestros programas que los hacemos con tanto, tanto cariño para ustedes. Y también tenemos unas manillas aquí a Juan Esteban, ya le vamos a hacer entrega para que esté pues, en esa feria mostrando también nuestra marca de Telemedellín. Muchas gracias Natalia, muy querida. Muy bien, y estamos hablando de la Expo Internacional Equina con Juan Esteban Vélez, como hemos dicho ya miembro de la Junta Directiva de As de Silla y criador de caballos criollos colombianos. Hombre, qué beneficios le trae a la ciudad esta feria realmente eh, y, y haciendo como recordando los beneficios de las anteriores. ¿cierto? Luis Alirio. Eh, ¿Qué beneficio le trae la ciudad? Yo creo que montar una exposición equina en Plaza Mayor trae una cantidad de empleos directos que consideramos que sean unos 700 empleos directos. Esta es una exposición que la llevamos más o menos tres meses montándola. Nosotros empezamos realmente casi que el año terminando la Expo Oriente y nuestra Expo, Expo Metropolitana en, en Río Negro. Y seguimos inmediatamente con la Exposición Feria de las Flores. Tenemos un grupo de trabajo grande haciendo montajes porque tenemos que montar alrededor de 500 pesebreras en madera portátiles que nos trae una cantidad de personal. Eh, tenemos un grupo muy interdisciplinario muy bueno que nos están colaborando todo el día en, en la parte comercial, en la parte de logística y eh, yo creo que eso nos trae otros mil empleos más o menos en la preparación de los caballos. ¿Por qué hablo de la preparación de los caballos? Los caballos hay que errarlos, entonces hay un grupo de herreros que tienen su trabajo. Los caballos necesitan cuidados veterinarios y además hay que tener los actos para la exposición, entonces los veterinarios están completamente con ellos en los últimos días. Los caballos tienen que eh, tener alimento apropiado para competencia, entonces las fábricas de concentrado tienen que aumentar su producción. Entonces nosotros consideramos los hoteles de la ciudad, los llenamos también nosotros. Sabemos que están en Feria de Flores, en el marco de Feria de Flores, pero nosotros traemos una gran cantidad de gente a la ciudad. Los estanes comerciales que nos acompañan a la feria, yo hablo de 150 personas, de, de 150 estanes. Cada stand tiene cuatro personas. Estamos hablando de alrededor de 600 personas que están en los stands. Entonces, esta es una feria que trae, yo creo que económicamente, un movimiento de unos 10 mil millones de pesos para la ciudad, que es grande. Como yo creo que la segunda feria más importante que se hace en Plaza Mayor, en la cantidad de gente. Nosotros estamos esperando alrededor de 25 mil personas, estamos esperando alrededor de 500 caballos, estamos esperando caballos del exterior. Nosotros hacemos. En el Plaza Mayor, alrededor de 100, 104 palcos. Y en esos 104 palcos, hoy en día tenemos 25 o 30 palcos vendidos para gente del exterior. Cada palco es para 10 personas. O sea que tenemos 300 visitantes del exterior que vienen a la ciudad de Medellín a encantarse de esta ciudad. Ustedes no saben la alegría que nos dan a nosotros cuando nos visitan. Usted hacía la asociación ahora, de pronto, con, con Colombia Moda, que tiene, por ejemplo, eh, un estimativo de compradores. Lo mismo sucede eh, con esta feria equina, es decir, gente que viene de otras partes de, de Colombia, incluso antioqueños y de otros países, a comprar caballos en esta feria. Sí, claro, Lizalirio, es que ahí es donde se hace el comercio de los caballos. Eh, cuando los caballos ganan, eh, hay varias categorías en las exposiciones equinas, pero los primeros y los segundos puestos van a un gran campeonato. Más o menos, para que tengan idea ustedes, es como la reina y la virreina. Queda gran campeón el que queda de reina y campeón reservado el que queda de virreina. Entonces esos caballos cogen un valor importante y mucha gente que viene del exterior quieren comprarlos uh -huh. y mucha gente de otras ciudades. Se cotiza el caballo y esta es, yo creo que es la exposición más importante del país, donde vienen los mejores caballos de Colombia y algunos de otras partes del mundo que nos visitan, que quieren competir para cotizarse así y poder hacerle platica al caballo. Se hacen muchos negocios demasiado importantes y en unos valores muy significativos para el caballo. Bueno, Juan Esteban, estábamos hablando que la feria es del 4 al 7 de agosto, pero tenemos conferencias el 3 de agosto en Medellín. Esas conferencias de qué son, eh, pues son de caballos, pero ¿qué van a dictar y quiénes pueden ir? Mira, Natalia, es una novedad que quisimos montar en esta feria. Nunca se había hecho o nunca se ha hecho en Colombia ni en el mundo que sepamos unas conferencias académicas dentro del marco de una exposición equina. Eh, nosotros quisimos realizarlas el 3 de, de agosto. Tenemos alrededor de 17 conferencias demasiado importantes. Vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de podología, vamos a hablar de herrajes, vamos a hablar de alimentación. Traemos una cantidad de conferencistas buenos, como es el doctor Duque, como es el doctor Hernando González, el doctor Tato Hernández, el doctor... Lucas, otros. Lucas Giraldo y muchos más, porque son 17 conferencias que no nos, no nos va a repetir ningún doctor. Eh, viene un herrero profesional de Estados Unidos a dictar una conferencia sobre herrajes. Nosotros queremos invitar a todos los estudiantes del sector agropecuario, veterinarios o tecnistas, administradores de empresas agro, agropecuarias, tecnología agropecuaria, todas las personas que están vinculadas con este campo de los caballos y del agro para que nos acompañen a estas conferencias. Mire, una conferencia de estas dictada en cualquier parte vale una millonada. Aquí no va a valer sino 30 mil pesos, que es lo que vale la entrada a la feria. Y pueden estar todo el día dentro de la feria en 14 o 17 conferencias que se van a dictar de, de, de suma importancia para el desarrollo del caballo criollo colombiano. Bien, vamos a la Floresta. Ya está Javier Gutiérrez. Javier en la floresta, buenas tardes, bienvenido. Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos, don Alirio. Claro. Muchas, muchas gracias. Quiero eh, hacerle una preguntita a don Juan. Ya él me contestó una, tenía dos. Era más o menos el balón de entrada a la feria. Bueno, ahora yo quiero contarle una historia de un animalito que compré y en el registro de Adecilla. Este animal ha salido a exposición. El animalito lo iban a sacrificar porque le dio una enfermedad que llaman la meningitis. Yo la compré y la salvé, ya la tengo muy aliviada. La pregunta que le quiero hacer es: ¿Cómo hago para que.? Eh, tengo los papeles de, de, del animal de avecilla y todo, pero no tengo el cliente porque el cliente se la regaló a un montador y el montador me la vendió a mí con los papeles. Yo la pregunta que le quiero hacer a usted, Juan, es: ¿Cómo hago yo para poner ese animal.? que quede a nombre mío, puesto que me queda muy difícil encontrar el dueño que es el dueño que figura ya en la Muchas gracias, eso es todo. Muy bien, muchas gracias a usted, Javier Gutiérrez en la Floresta por estar con nosotros. Don Javier. Juan. Con mucho gusto. En Avecilla. Avecilla tiene dos oficinas, una en Medellín en el complex de Las Vegas y otra en el Tablacito en Río Negro. Yo le voy a dictar el teléfono, el conmutador que es 322-2423 y ahí, mi, eh, ahí te podemos ayudar a localizar el dueño, el que aparece en el registro como propietario del caballo o de la yegua para que te haga el traspaso. Con mucho gusto en las desillas te lo podemos hacer y eso tiene un costo que es un costo eh, del traspaso de registro que es similar a un traspaso de un carro para que quede a nombre tuyo. Vivamos juntos esta pasión equina. Estamos en Parihueleando con vos y estamos hablando de Expo Internacional Equina Grado A. Vamos para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos. Bien estamos en con vos hoy desde Belén Rincón en la Comuna 16 con el tema de los caballos a propósito de la Expo Internacional Equina Feria de las Flores número 59 Juan Esteban Vélez miembro de la Junta Directiva de Silla. ¿qué pasó con esta actividad de los caballos que por todo lo que usted nos ha contado lo, ve uno que se puede ver en términos de industria y que tiene tantos años eh, y, y que representa una cultura, y particularmente en Antioquia, de gente honesta que ha trabajado toda la vida, que ha hecho negocios eh, limpios y, y ha funcionado durante toda la historia con un animal que nos ha servido inmensamente en muchas cosas. De pronto aparecen unas personas que, cuyas actividades son los negocios ilícitos y parecería o pareciera que se adueñan de... De, 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 de esto de los caballos y crean en la gente una imagen que, que de pronto no corresponde con la, ver, con la verdadera actividad histórica y cultural como es la de los caballos, ¿qué pasó con eso? ¿y qué hacen ustedes como para contrarrestarlo? Mira Luis Alirio, yo te quiero hablar Azdecilla es una asociación que hoy no tiene ni 174 socios activos nosotros escogemos muy bien nuestro personal, por eso yo contaba al principio de que hay unos filtros importantes para poder ser socio de Azdecilla. O sea, tenemos que saber cuál es tu actividad económica, quién es tu familia, con qué gremios te asocias, o sea, te mantienes, cuáles son tus amigos. Los colocamos en un mes en, en, en cartelera para ver si cualquiera de los 174 socios de pronto ven un pasado oscuro en esta persona y con ese, por ese motivo no lo recibimos. ¿Por qué? Nosotros tenemos Azdecilla como nuestra segunda casa. Es una casa, es la segunda casa porque nosotros vamos a disfrutar de nuestra sede en familia. La disfrutamos con nuestros hijos, la disfrutamos con nuestros abuelos, con nuestros padres. Entonces no queremos de que personas que tengan un pasado oscuro estrenen nuestra asociación. Eh, en los años 80 sí hubo muchas personas de negocios ilícitos en el mundo del caballo. Y eso nos estigmatizó un poquito nuestro gremio. Pero hoy hay, la gente fue cambiando y hoy tenemos el caballo como una industria, usted lo ha dicho, la gente tiene los criaderos no solamente por hobby, sino para que también les rente o les den alguna, algunas utilidades pensando en coger o criar un caballo de que haga buenas figuraciones en las pistas para poderlo vender por dinero y no tener solamente gastos. Esa es la razón por la cual yo pienso que los industriales y las personas de bien todos los días están entrando a nuestro gremio porque están viendo la diferencia que se ve de los años 80 al día de hoy. Hoy tenemos un personal muy seleccionado en las exposiciones equinas y nosotros queremos como asociación de que las exposiciones equinas sea un evento de familia, donde pueda disfrutar la familia la exposición equina y no vayan aquellas niñas bonitas de la ciudad de Medellín o de otras ciudades eh, muy destapadas a mostrar sus atuendos y sus... sus sus cosas pues que las hacen ver bonitas, sus atractivos. Qué, sus qué atractivos. Entonces, eh, nosotros lo que queremos es de que, pues claro, donde hay una mujer bonita, seguramente van a adornar una mesa y eso no lo vamos a quitar y nadie nos va a quitar eso, pero queremos de que esta sea una feria de la familia y que la disfrutemos en familia. Qué buen llamado porque en realidad eh, la moda para las mujeres en un caballo, lo que uno ve aquí... Debería ser la camisa de puño, el, el, la, la camisa camisera bien puesta con su pantola, pantalón y unas buenas botas, y por el contrario, es como ese imaginario de la mujer muy destapada eh, con todo moviéndose. Tenemos otra llamada de otra vez, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes, ¿no? Ah, se cayó la llamada. Bueno, teníamos, eh, tengo aquí, la, el otro televidente estaba hablando ahorita, y me pareció muy bonito. Él hablaba de los papeles de los caballos. Como los papeles tienen como una cédula, un registro. ¿Las personas por qué tienen que registrar un caballo? ¿Todos los caballos se registran? Por lo regular, todos los caballos, criollos los colombianos, que estén en las cuatro modalidades que actualmente tenemos, se deben de registrar. Eh, yo quiero hablar un poquito de la crianza del caballo para llegar al registro. Cuando tú tienes una yegua, hablemos de una yegua de paso fino colombiano, eh, en la cual tiene un registro que es un número que le da la asociación y que le da Fedequinas, que yo hablé que era Fedequinas, Fedequinas era la federación que acoge a todas las asociaciones de equinas del país, esa es como tu cédula, es un número de identificación. Además, todos los caballos tienen un microchip que va pegado a este registro. El registro es más o menos la cédula con el cual identificamos el caballo, cuando el caballo se pierde, cuando el caballo se lo roban. Eh, nosotros inmediatamente con un lector de microchip sabemos qué caballo es y sabemos el número del registro y quién es el propietario. Entonces, por eso yo le decía al señor de la floresta que con mucho gusto en las de silla le podemos colaborar. Entonces, cuando nosotros tenemos una yegua y queremos de que ponerle un caballo o servir la yegua de un caballo, queremos que críe, entonces escogemos el caballo según la genética que tiene nuestra yegua y, lo, y el paso. Cuando, cuando le ponemos el caballo a los 60 o 90 días, por lo regular, los veterinarios la dan como preñada. Cuando nos la dan como preñada, el dueño del caballo nos da un reporte de monta, que es más o menos una certificación de que la yegua está preñada del de reproductor X o tal. Con ese reporte de monta, cuando nazca la cría, que es alrededor de 11 meses si es de caballo, o 12 meses si es de burro, a los 11 meses cuando nace, nosotros tenemos 18 meses para registrar la cría en la asociación. Vamos con ese reporte de monta que, lo, que ya está sellado en la asociación, de que reportamos de que, la, que la, de que ese registro de monta ya está sellado en la asociación y le toman unas fotos a la, a, a la cría. Y, y la asociación se encarga de hacerle un registro, que es la nueva cédula del caballo, para identificarlo. Sin ese registro, el caballo no puede competir. Sin ese registro, por lo regular, el ICA, que nos, nos exige la anemia infecciosa equina, que es una enfermedad que, que viene de otros países que también lo tienen, y aquí en Colombia existe, no puede competir. Si el caballo tiene anemia infecciosa equina en Colombia, no puede competir. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar con el número del registro y con el número del microchip, viendo que el caballo está sano para que el ICA nos autorice entrar a un evento de estos? Hombre, eh, usted mencionaba ahora que invitaba pues, a la feria a todas las personas que tengan que ver con la actividad del agro, estudiantes, profesionales, empresarios. Pero, ¿qué? A la feria puede ir cualquier persona. Yo soy periodista y si me gustan los caballos puedo estar allá. Cerca? Hombre, Luis Alirio, ustedes están invitados como periodistas. Cualquier persona que le guste los caballos, que le guste el ambiente de fiesta. Porque es que no solamente usted lo ha dicho inicialmente, la feria, pues el artista principal es el caballo sí. en este momento. Pero la feria la hacemos todos los que vamos a la feria. Tanto el público como las personas de los estanes comerciales como los artistas que, que van a estar invitados. Nosotros tenemos unas plataformas para los artistas invitados. Por ejemplo, el viernes va el famoso Alzate de Música Popular y nos va a cubrir el evento. El sábado va Fernando González, que creo que era el del Combo Las Estrellas, eh, a, a, a estar unas horas con nosotros haciendo parte de la fiesta. Entonces, hay una cantidad de artistas invitados especiales. Como, como son también los mariachis y todo esto. Entonces, cualquier persona que pues, no necesariamente necesita que le guste los caballos, hombre, yo quiero ir allá un ratico, escuchar al quiero tomarme un traguito escuchando al puedo estar en la Pero feria. Este, el, el mero andar de los caballos de paso fino, yo vi alguna vez en la feria de ganados esto. Y es que ellos caminan como si supieran que los están viendo y como que, como, como si hablaran. Es desfilando, que míreme. Desfilando. Es una maravilla, sí. Me dejó antojada. La feria tiene entonces caballos que parecen unas reinas, tiene también los artistas, tiene también una feria gastronómica dentro de la feria. ¿Qué están ofreciendo en esta feria? Porque la gente pues también se antoja por lo que uno come. Mira, eh, por ejemplo, hay varios restaurantes de, de asados. Hay crepes, hay comida típica, eh, hay lechona, hay eh, helados, hay unas famosas obleas que le llaman obleas relincho que van a todas las exposiciones esquinas. Las eh, pues, tenemos... de jardín, relincho el de jardín. Relincho el de jardín, sí. Yo creo que ellos van a, toda a todos ah, los eventos. Entonces, maravilla. tú encuentras una cantidad de, de ah, comidas sí. que... Son deliciosas, pues yo, restaurantes famosos de Medellín van a estar ahí, están los pollos Frisbee, está Colanta, está una cantidad de gastronomía importante que nos van a acompañar durante los cinco días del evento. Bueno, hombre, yo creo que ya vamos llegando al final. Juan Esteban Vélez, muchas gracias, hombre, por venir y enterarnos un poquito más de este mundo de los caballos, que pues bien atractivo es. Esto esta es una exposición realmente de, que vale la pena admirar, aunque uno no sepa nada de caballos. Gracias por venir y parihuelear un poco con nosotros con motivo de la feria. Bueno, Luis Salisio, muchas gracias. Yo sí quiero decirles algo, porque para muchos es costoso 30 mil pesos la entrada, pero para los niños menores de 10 años no se cobra la entrada. Entonces puede ir un padre de familia con su señora y sus dos hijos, los dos hijos entran gratis. Y Ajá. pueden pasar un día muy agradable porque hay muchos, muchas actividades para los niños. Tenemos este año 50 ponis para que los niños se diviertan en, dentro del recinto de Plaza Mayor. Ay, Estos bien. animalitos son muy lindos y los niños se enamoran de ellos. Entonces queremos que sea la feria de la familia. Y muchas gracias por haberme invitado a este programa tan bonito desde la comuna 16 en Belén Rincón. Natalia. Bueno, Luz Alirio, Juan Esteban, todos en Pariboleando con vos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que en Telemedellín, aquí te, ve, te ves, y en Belén Rincón. Se ven todos hoy con Tiempo Fuera y también con Capital Urbana. Nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, chao.